Hola amigos, un placer estar otra vez en estas charlas. Esta vez estoy contestando preguntas que me han formulado desde el espacio, la página Sonia Ursini, profesora nacional de música de Facebook, a la que los invito a ser parte. Solamente tienen que buscarla y darle un me gusta. Bien, vamos a las preguntas. Me pregunta Luis, ¿qué diferencia y también qué similitudes hay entre aprender a cantar o aprender un instrumento musical? Interesante. Por supuesto, la similitud primera es que estamos entrando en el mundo de la música, tanto sea a través de un instrumento, guitarra, violín, piano, etcétera, o del canto. Pero fundamentalmente, la diferencia desde el canto es que el cantante es su propio instrumento y su intérprete a la vez. Ahí está el gran desafío. Entonces, ¿cómo se comienza a ser cantante? Y lo mejor es construir primero ese instrumento. ¿Cómo? A través de la técnica, posiciones y ejercicios que van poniendo en actitud y en acción a nuestro diafragma con el sostén diafragmático, en fin, ejercicio de apertura, articulación, respiraciones, es muchísimo, pero todo con el objetivo primero de construirme instrumento del canto. Eso es el número uno, porque cuando yo empiezo un instrumento como el piano, por ejemplo, yo tengo un piano en mi casa, es un instrumento que ya está hecho y que yo tengo que aprender la técnica para adaptarme y poder interpretar música a través de ese instrumento. Pero en el caso del canto, tengo que hacer toda esa metamorfosis para convertirme en instrumento que canta. En este caso, un instrumento de aire, podríamos decir, sí, con una caja armónica que tiene sus resonadores y, en fin, todo un mundo para explorar en el propio cuerpo. Bien, otra pregunta me la formula Ricardo. Dice, ¿los cantantes necesitan aprender a leer partituras? Bueno, hay una gran cantidad de cantantes, sobre todo de canciones populares, que no sabe leer música y que lo dicen abiertamente. O sea que no es una condición que esté siempre como una obligación. Pero bueno, en mi opinión, Ricardo, yo creo que lo mejor es aprender música. Primero por el hecho de tener acceso a este idioma universal que pasa todas las fronteras. Y por otro lado, para el cantante es una grandísima ayuda. Solo tiene que leer una línea melódica en un pentagrama. Pero claro que sirve muchísimo. La tercera pregunta me la hace Mariana. ¿Qué deben hacer los padres ante un hijo que se siente atraído por la música? Bien, todos los niños suelen mostrar esa atracción por la música. Les gusta cantar, les gusta hacer ritmos. Bueno, los padres tienen que estimular. Llegado el caso, si se dan cuenta de que hay una vocación evidente en el niño o la niña, bueno, a partir de los 4 años puede ir a estudiar iniciación musical, que son clases grupales para niños de edad preescolar, a donde se trabaja a través de juegos, canciones, explorando el ritmo en el cuerpo, en fin, es muy, muy, muy lindo para los niños. Yo no estoy dando clase de iniciación musical, por si me preguntan, pero hay lugares en donde se lo enseña muy bien y el niño lo va a pasar de maravilla y va a desarrollar todo ese potencial que trae. Y la última pregunta por hoy me la hace Laura. ¿Cuáles son las claves para aprender música? Bien, ella se refiere, por supuesto, a las clases individuales. Aclaro esto, porque me lo aclara. Entonces, un paso
primordial es elegir el maestro o la maestra. Elegir bien, en mi caso yo lo que recomiendo que busquen en maestros, profesores, profesoras que hayan egresado de un conservatorio oficial o bien de una universidad que tenga la carrera de música, ¿no? Que hayan hecho una carrera universitaria de música que es muy completa. Y luego, bueno, tiene que darse esa relación, ese vínculo tan especial, tan lindo, que yo lo he tenido, por suerte y felizmente, me ha servido toda la vida y no paro de aprender, pero ese vínculo con, yo diría, de confianza, donde uno se entrega y se abre a lo que el maestro va a darle. Y aquí quiero recordar especialmente a mi querido maestro Sergio Tullián, a quien tuve en la facultad, pero luego, hasta hace pocos años, porque ya falleció, pero bueno, hasta hace pocos años cuando vivía yo iba a su clase en forma personal y privada y muchas veces era de canto y otras de la pedagogía del canto, pero recuerdo especialmente una vez que entré y teníamos que empezar a vocalizar y él estaba dudando y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde querés empezar? Entonces yo le dije, no, Sergio, por favor te pido, yo vine a ponerme en tus manos, no me dejes decidir nada. Yo vine a ponerme en las manos de quien considero, como yo le decía, con todo mi cariño y admiración, el maestrísimo. Bueno, cuando uno logra esa relación, uno recibe, absorbe. Si uno nota que en algún momento quiere o necesita decirle al maestro cómo le tiene que enseñar, bueno, en ese caso estamos con un problema. Por eso esa relación es algo muy particular, cada uno va a encontrar su maestro. Como decía Borges, para cada libro hay un lector. En esto pasa algo parecido. Gracias, sigan preguntando, lo que pueda voy a responder. La verdad es que yo tengo un montón de preguntas que todavía le estoy buscando respuesta, pero en las que pueda ayudar será un enorme placer. Cariños a todos.